atrás, después la lluvia del sábado se nos complicó bastante, pero en la final recuperamos y la verdad que con una gran herramienta pudimos cerrar un fin de semana y bueno, llevarnos la copa que era una de las cosas que veníamos a buscar, así que muy contento y muy agradecido a mi familia, a los sponsors y al equipo que la verdad trabajaron un montón. Bueno, buenos días a todos. Muy emocionado de hace una semana atrás, un poquito más, una semana y media. No sabía si podía llegar a estar en esta carrera. Veníamos muy con lo justo. De hecho, estamos haciendo un esfuerzo económico un poco grande para poder estar. Pero obviamente siempre tenemos amigos que están a mano. El caso de Esteban Trota prácticamente nos brindó el auto para que vengamos a correr. Algunos elementos nos fueron facilitando en la semana, el auto estaba muy desarmado, dedicamos entre 13 y 14 horas, 4 días de la semana pasada en el taller a poder tener el auto listo y lo tiramos en pista y la verdad anduvo muy bien, tuvimos condición de piso mojado, después en los secos la clasificación fueron las primeras 3 vueltas sobre el auto bien que pudimos dar y el auto se mostró muy bien. Tenemos un potencial muy grande y creo que hoy a base de poder ir rápido y prolijo podemos aprovechar. Obviamente que tenemos un gran motor de Justosi, pero creo que la clave fue poder hacer bien la curva 2. Pudimos hacer varias maniobras ejecutando algunas tijeras. Y bueno, impensado, muy exhausto. Hacía 6 meses, 7 que no me subió en auto, si bien estaba un poco en actividad en zonal, en Chacabuco, en nuestra zona. Pero bueno, la verdad que es una emoción muy grande. Más que nada destacar el esfuerzo que estamos haciendo. Creo que ¿qué más no podemos hacer? Estamos muy contentos. Estoy súper orgulloso del equipo que tengo. Solo una persona tiene arriba de 40 años, los demás tienen 21, 23 y 19. Así que bueno, nos entendemos bien, somos todos amigos, generamos un buen clima de trabajo. Creo que eso es lo importante. Bueno, gracias Nico, buenos días a todos. La verdad que sí, venimos a hacer un fin de semana pensante, como vengo diciendo. La carrera de Germas y de Posadas tocó no sumar nada directamente y quedamos afuera de playoff. Así bueno, por suerte esta carrera teníamos un buen potencial, el auto funcionó muy bien, le paso a agradecer a todo el jefe team. Y bueno, seguí una carrera que la verdad la venía esperando, sabía que había autos adelante que necesitaban ganar, iban a ir a todo por todo, así que bueno, me quedó solamente esperar, felicitarlo a Tommy, que hizo una gran carrera, tenía un auto muy, muy rápido, si bien quizá lo podía correr era por ahí ir a equivocarme y bueno, no sumar puntos que era lo que necesitábamos, así que bueno, muy feliz, agradecer a todos los sponsors, que gracias a ellos estamos. Bueno, muchas gracias y una carrera dura, ¿no? Sabíamos que iba a ser así por el calor, los frenos se exigían mucho, largamos en la sexta posición y bueno, pudimos avanzar a superar a Esteban cuando lo pasa el gato ahí en la curva 2 y bueno, después veníamos bien con buen ritmo, pero bueno, nos vimos favorecidos por el toque entre el viernes y bueno, pudimos llegar hacia la tercera posición. Tomás venía muy rápido atrás, no lo pude aguantar, ya había bloqueado en la chicana y bueno, venía tomando un margen más en los frenajes para no romper la goma y bueno, pudimos llegar al podio, estamos entre los 5 primeros del campeonato, así que muy contento, la primera temporada en la categoría, ya hicimos 2 podios y estamos ahí prendiendo el campeonato, así que seguir trabajando, mérito de todo el equipo de JP Racing por el trabajo que hace en el auto, Juan Villanini, Fabián Acuña por el trabajo en los motores y bueno, a todo el grupo de sponsors que nos viene acompañando ya y confiando en nosotros, nos aguantó en los momentos malos y bueno, este año viene siendo bueno, así que bueno, agradecido a todos ellos y a toda la familia que siempre nos está apoyando y un saludo para Milena que quedó ya en la casa.